Ens trobem a l'estació de Sierra Nevada, la més alta, més gran i més plena de neu de tot el sud d'Europa. Concretament, som a la zona de Borreguiles, a uns 2.600 metres d'altitud, i on cada dia centenars d'esquiadors esperen els seus monitors per fer classes. Nosaltres també, però uns monitors una mica especials. Hola, pues. Venga, hasta luego. Hasta luego, pasándole. La escuela Telemark es la única que organiza excursiones de esquí de travesía y en este caso lo que vamos a hacer hoy es una excursión de esquí de travesía utilizando los remontes. Es un producto que se vende bastante bien, incluso lo vende Sierra Nevada en su página web a través nuestro, nos lo contrata con nosotros y es, utilizamos los remontes para alejarnos lo más posible hacia terreno virgen. La estación de esquí de Sierra Nevada tiene 105 kilómetros de pistas, pero todo alrededor son unos valles increíbles y entonces nosotros vamos a comprobarlo, porque uno de los valles, que es el valle del río Dílar, donde está la zona de la laguna de las yeguas, resulta que es un valle muchísimo más grande de lo que parece en realidad. Nos vamos a meter hacia unas de las... fuera totalmente de la zona de pistas y vamos a subir a un pequeño pico que se llama la Loma de Peñamadura. Luego bajaremos a un río, al río Dílar, luego subiremos a una loma, la Loma Dílar, y luego regresaremos a la estación. Todo ello más o menos en 4 horas. Luis és un practicant del Telemark, dels més veterans d'Espanya. Juntament amb els seus dos companys, no sols gaudirem d'aquesta modalitat d'esquí, sinó que, a més, ho farem fora pistes. Antes de ayer nevó un montón y por fin ya van a abrir la zona esta de la Laguna de las Yeguas. Están trabajando las máquinas por ahí, abriendo pistas, pero nosotros vamos a coger toda la zona afuera hacia Peñamadura y de allí luego bajaremos al río Dílar, que es el que tengo justo a mi espalda. Això significa que som els primers en passar per aquestes pendents i sobretot per damunt de la neu recent caiguda. Estamos en la Laguna de las Yeguas, que está todo petado de nieve. Nosotros vamos a salirnos ahora, ya estamos fuera de la zona de pistas, vamos a dejarla en este momento, nos vamos a ir por este vallecito que tengo a mi espalda y siguiendo todo el valle entre rocas y tal, nos vamos a acercar hasta la Loma de Peñamadura, que está, es una pirámide que queda allí por detrás mío, y luego todas las lomas que se ven blancas ahí al fondo, esas nos las vamos a pulir hacia abajo hasta el río Dílar. Però per gaudir del fora pistes cal portar un seguit d'elements de seguretat que són totalment imprescindibles. Siempre ya se sabe, el arba. ¿Veis? Esto es el arba. Ahora está emitiendo. En el caso que tuviéramos la mala fortuna de caer en una avalancha y estuviéramos enterrados, entonces mis compañeros, si fuera yo el caso que estoy enterrado, mis compañeros lo pondrían en recepción. Que es, bueno, ahora está en recepción. Entonces, ahora me está diciendo que a 2 metros tengo un arma encendido. A ver, justo es que tengo ayuno. Tengo ayuno. 1,5 me está diciendo ahora. Esto es indispensable, pero esto tiene que ir acompañado de otras dos cosas que llevamos en la mochila, que os lo voy a enseñar. Mirad. La pala y la sonda. Esto, indispensable, acompañado de eso, nosotros esto siempre se lo proporcionamos a los clientes cuando vienen con nosotros. Desde luego, sin esto no vienen. Qué espectáculo, ¿eh? Y parecía pequeño el valle, fijaros. Fijaros qué pedazo valle. No, se nos está abriendo por aquí. Una zona de Sierra Nevada muy virgen y hace 2 días que ha nevado, ha caído pues medio metro de nieve y estamos disfrutándolo, estamos desvirgándolo, como se dice, ¿no? La estación de esquí pues con su habitual afluencia de personas y nosotros aquí solos en total armonía con la sierra, ¿no? Con Sierra Nevada.
Mira, una de las ventajas del telemar es que como llevas el talón suelto, pues mira, vas andando tranquilamente. ¡Oh, no! ¡Qué pasada! ¡Oh! Walter, el tercer component d'aquesta excursió, és un brasiler que des de fa pocs anys viu i treballa a Sierra Nevada. En principi vine per la mujer, ¿no? Como suele pasar. Y con esta gente, pues la verdad que he aprendido muchísimo, ¿no? Y el telemar es la manera más libre, así de conocer la montaña, de moverte. Y la sensación a la hora de bajar, yo todo lo que he probado, yo creo que eso es lo mejor. En Brasil yo no me imaginaba nunca que habría tanta nieve así. Pues, estupendo, me encanta, la verdad que es un sitio muy diferente, ¿no? Para mí así es como muy exótico. Y la verdad que mismo trabajando aquí, viniendo todos los días, no me canso nunca de verla. Las sensaciones de ir en telemar es total libertad y se puede practicar como hemos visto en pistas y fuera de pista, como estamos haciendo. ¿Qué pasa? Que el esquí de travesía ya de por sí transmite libertad, como ir por estas zonas. Y ya hacerlo en telemar ya es el sumum, eso es lo máximo. Esquí de travesía en telemar es lo máximo. Finalment, en comptes de pujar a la loma de Peña Madura, decidim continuar cap avall, ja que la vall del riu Dilar està ben carregada de neu. De fet, som els primers d'aquesta temporada en baixar-hi. Fijaros las dimensiones de Sierra Nevada, ¿no? Parece pequeño, lo ves desde Granada, desde fuera lo ves, una sierra más o menos pequeña, pero luego las dimensiones son gigantescas, ¿no? Y yo me voy a pegar una bajada ahora mismo. No es tan difícil, hay que practicar un poquito, coger la posición y después nieves así como la que tenemos hoy, es fácil. Las sensaciones son más intensas porque vas más cerca de la nieve y vas sintiendo todo mucho más y aparte pues ese desequilibrio, el dominarlo, pues te produce mucha satisfacción. Esto es el río Dilar. La parte alta del río Dilar es la Laguna de las Yeguas, donde están las pistas de la laguna de Sierra Nevada. Aquí queda nieve para aburrir. Nosotros vamos a seguir por el río Dilar, pero bien para abajo, ¿eh? Ahora, hasta llegar al pueblo, podemos estar el día entero, ¿eh? Desde lo alto del Tresquí del Zayas hasta aquí abajo hay 1.400 metros de desnivel. Yo ni me lo creo, no he visto a nadie, no he visto una huella. La nieve está polvo y por delante nuestro todavía nos queda un porrón de nieve polvo. Yo con el telemar por aquí, fíjate, voy. A partir d'ara anirem en tot moment al costat del riu Dilar, amb trams on la vall queda tancada i d'altres que s'obre més. Mira que nieve, es como, no sé, es como polispán. Aquí la llamamos nieve polispán, son granitos así. Y Frost Rise se llama también, ¿eh? Y nieve de Sierra Nevada. Precioso, un contacto con la naturaleza increíble, un silencio, solo escuchas el sonido del río, a pesar de estar muy cerca de la estación, ¿no? Pero parece que estás en otro sitio, vamos. Se terminó este descenso, ahora vamos a poner piel, remontar, luego tenemos otro descenso ahí impresionante. Todo se llama piel de foca, no es que sea piel de foca, es sintética, pero tiene el efecto piel de foca. Desliza para acá, pero para arriba no. Entonces es adhesiva, se la engancho aquí al esquí. A mí subir me encanta.
a los clientes en general también les acaba gustando, porque se ve mejor el paisaje subiendo. Si hubiéramos hecho la otra excursión, la de Peñamadura, hubiéramos bajado por las palas que tengo aquí detrás mío. Pero sin embargo, pues hemos venido por el río, que la verdad es que ha sido espectacular, espectacular. Aquí hay una zona ahora de piornos y tal, pero está todo lleno de nieve, la que cayó el otro día, y vamos a ir fenomenal. ¡Vamos, fenómeno! ¡Para arribita! Aquest és el petit preu que cal pagar per realitzar aquest meravellós descens. És a dir, ara ens toca remuntar per tornar a l'estació. ¡Qué espectáculo! ¡Qué mar de nieve, eh! Y solos, nadie. No hemos visto a nadie ni habrá nadie hoy. Nosotros vamos para arriba. A mesura que guanyem altura, anem comprovant les dimensions de la vall per on hem baixat i també les immenses pendents que davallen de Peñamadura. Acabamos de cruzar la Loma de Hilar y ahora ya nos vamos para la estación. Tendremos que bajar uno de los innumerables tubos que tenemos aquí a nuestra derecha, que son todos los tubos que bajan hacia el río Monachil. Toda esta zona la llamamos Alaska por esta zona así plana que hay aquí arriba de la loma. Pero las bajadas son espectaculares. Ahora vamos a por una. Me voy a tirar por este tubo. ¿Qué te parece? ¿Nos tiramos? Venga. Vámonos aquí a hacer unas curvas. Aquí trobem traces d'altres esquiadors que des de les pistes de la mateixa estació hi poden accedir. Bueno, vamos a meternos en el tubo y ya a coger el camino ese que se ve. Va a ir para casa. Amb la darrera llum de la jornada i dins l'ombra de la mateixa pendent, realitzem els darrers girs d'aquesta llarga i esplèndida travessa al voltant de l'estació de Sierra Nevada. Hasta la próxima.